tal? Estamos de vuelta, listos para el tercer partido del día. Tenemos este Stormbringers contra Falke. La verdad, los de Falke, viendo que Corp se está cada vez distanciando más, Wolf necesitan empezar también a sumar unas victorias y rascárselas a precisamente ahora mismo el cuarto clasificado de la liga. Sí, necesita victorias prácticamente todo el mundo ya, que no son los tres de arriba que deberían estar sí o sí en playoffs. Así que, vamos a ver qué hace Falke hoy. Tiene un duelo muy, muy difícil, sinceramente, contra sí. Stormbringers, que es uno de los equipos más sólidos, precisamente, ¿no? De la competición. Y, además, yo creo que debería ser complicado para sí. ellos. Pero han demostrado, ¿no? Algunos equipos que Stormbringers puede sangrar porque han perdido en dos ocasiones. Así que, sí. quién sabe, ¿no? Si hoy será la tercera. El tema es que Stormbringers tan solo ha perdido partidos contra Benny Bidivici, como todo sí. el mundo en la liga ahora mismo, y contra Tani. Claro. O sea, solo le han ganado los otros dos equipos que están también en el top 3 de la clasificación. Sí. Perder contra Falke sería la primera vez, ¿no? Uy. Se dejan un partido contra alguien que esté un poquito por debajo. Oye, me gusta lo que estoy viendo. Varus Nidalee también para el equipo de Falke. Una compo con bastante, bastante rango. Así como también un Nautilus para el support. Y Stormbringers rápidamente, asegurando una capacidad de CC bastante monstruosa. Oye, puro early game, me gusta, ¿eh? Me gusta Varus Nidalee por un lado, Kalista por el otro. Puro early game, el que se fede en el principio de la partida va a ganar. Ya lo podemos decir. Ya está. Ya no creo que haya muchas sorpresas. A ver, ¿todavía pueden seleccionar escalado? Sí, los mainlaners normalmente son campeones de escalado en términos generales y podría aparecer. También en la top lane hay algún campeón de escalado. Han baneado Gwen, los chicos de Falke. Normalmente baneas Gwen cuando quieres jugar algo como Ornn, una piedra en top. Y normalmente quieres jugar con una Nidalee en top, un Renekton o algo así, por la buena sinergia que hacen. Así que por el ban yo te diría que van a jugar una piedra. También te digo una cosa, el hecho de que tengamos una Nidalee significa que normalmente la acompañas o de un Renekton, evidentemente, en la parte de arriba, pero sobre todo de un midlaner de daño físico, ¿no? Correcto. O sea, solemos tener, con lo cual veremos si ese, por ejemplo, Varus no puede ser un potencial flex para la calle central y a lo mejor Java acaba jugando cualquier otra cosa. O sea, ya yo me estoy acostumbrando al Varus medio. ¿Por otra qué vez. Jugarías Varus medio teniendo open la Tristana? ¿Y por qué nadie está jugando Tristana ni está baneando Tristana? Yo tengo muchas preguntas. El Corki pasa un poco tengo lo mismo. Tengo muchas preguntas y todas pasan por Tristana, ¿no? Sí, Corki Tristana. Ya, es verdad. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Bueno, es que yo Tristana por defecto asumo que está baneada. Yo también. O sea, a mí esto me pasa, es como Tristana está fuera. O sea, ni siquiera la valoro y cuando se queda abierta me acabo sorprendiendo muchísimo. Pero es cierto, ¿no? O sea, Tristana no está siendo ninguna opción para los dos equipos. O sea, eso me parece un error porque, de hecho, era Jandro, ¿no? El que nos lo decía ayer en una entrevista, que Tristana ya empieza a oler, hay que ponerla en la nevera ya un poquito porque lleva 2 años prácticamente. Es verdad. Hay que mirárselo de la Tristana. Aparece Renekton desde el lado de Stormbringers. Pues decíamos que Nidalee siempre quiere jugar con un Renekton en top, así que se lo van a denegar en forma de pick en este caso. Y por los bans, Gwen, Camille quieren jugar una piedra, los de Falke arriba. No sé si será Ornn, Cho'Gath o uno de estos, pero va a ser Ornn finalmente para Manolo Gap y tienen que seleccionar un campeón más, el de la mid lane. Veremos si dejan como única fuente de daño mágico a la Nidalee o no, con la Tristana o con el Corki, yo creo. Es que tiene que ser uno de estos dos, Noah. Tiene que ser uno de estos dos. Pues estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo, si tuviese que elegir, me quedaba con Tristana. Yo también. O sea, no te voy a engañar. O sea, a mí me parece muchísimo mejor, mucho más versátil, mucho más eficiente. Pero bueno, oye, aquí aparece el Corki, el otro Yordle. Bueno, yo es que me niego a creer que Corki es un Yordle, ¿eh? Porque solo es un señor con bigote. Ya. O sea, asumimos que es un Yordle porque es el avión es chiquito, ¿no? Y no, solo le vemos la mitad del cuerpo, ¿eh? Claro. Yo las piernas, a Corki no se las he visto nunca. Igual las tiene larguísimas, ahí dobladas en el avión, a mí no me engaña. ¿Te imaginas que sale Corki y es? Y es Ivern, literalmente, pero con otra cabeza, ¿te imaginas? Sería muy raro, ¿no? Oye, Tristana, no queremos jugar Tristana. No, va a ser Corki para medio y va a tener enfrente un Huey que me gusta bastante contra Corki porque Corki sufre mucho contra campeones con rango. Y es que desde que recibió los cambios, Corki se tiene que acercar mucho para pegar. Lo han flexado a bot. Cuidado con esto, porque podríamos tenerlo en bolding, aunque… Claro, es que el Varus a lo mejor sí que puede gestionarse un poquito mejor, pero parece, vale, ¿no? Va a volver a medio. Sí. No sé si me gustaba más, Estoy aquí haciendo… Yo creo que el Varus iba a estar más cómodo contra el Huey en medio, porque, como decíamos, el Corki con los cambios que recibió se tiene que acercar a melee prácticamente para hacer daño, y contra el Huey va a ser muy difícil llegarle a melee.
Y el Barros en ese sentido no tiene necesidad de acercarse desde lejos, ¿no? Con la build de letalidad te va a pokear. Pero claro, en la bot lane también va a ser difícil, ¿eh? Contra la Kalista, que ya, tiene mucha movilidad. Bueno, va a ser difícil, yo creo. Bueno, también te digo una cosa, esto no cambia el hecho de que la combo que acaba de sacar Falke, que saca Falke es de puro early, de querer buscar acción, ¿no? Desde los primeros minutos de la partida. Estamos viendo ahora mismo las predicciones en pantalla, donde todos hemos ido con estos bringers. Tú, Wolf, si tuvieras que mandar las predicciones de segunda. Stormbringers también. ¿Cuándo podría ser? Sí, sí. Hombre, al final se están enfrentando dos equipos que están muy lejos de la clasificación, ¿no? Sí. 7 victorias para Stormbringers, tan solo 3 para Falke. Stormbringers que solo ha perdido contra los grandes favoritos, yo creo que son, bueno, pues mejor equipo. Sí. Aunque puede siempre haber la sorpresa. Hoy la hemos tenido. Hoy la hemos tenido en el primer partido, de hecho. Efectivamente, ¿no? Ganaba Heracles, que es un equipo que solo había tocado la victoria en dos ocasiones y que siguen luchando, ¿no? Por mantenerse vivos en la carrera de los playoffs. Claro. Es que Heracles, por ejemplo, ahora no le molaría que ganase Falke. No, claro. Los que están intentando asaltar la cuarta posición de playoffs quieren que los tres de arriba ganen todo. Sí. Y que se distancien y ya está. Las tres para vosotros. Las tres primeras para vosotros. Yo quiero la cuarta. Ya la cuarta. Y evidentemente que ganen los tres de arriba significa que los de abajo van a seguir perdiendo y que, bueno, pues no te van a seguir, ¿no?, en tu carrera hacia los playoffs. Pero bueno, veremos si sucede así o no. Veremos si sucede así o no, gente. Nosotros que saltamos una vez más, como todos los días, a la grieta del invocador. Estoy más en este mapa que en mi casa, ¿eh? Paso más tiempo aquí, Walk, en este mapa, en este bufo rojo. ¿En la grieta del invocador? Que en mi casa. Sí. Yo. Yo no sé. Yo creo que me lo conozco ya mejor que mi pueblo. Ya, a mí me pasa. Yo ya, Noa, mira, cierro los ojos y veo color verde. Estoy en mi casa, me meto en la cama, cierro los ojos y digo, uy, verde, hay verde. Hay verde. Sí. Esto que el truco este para memorizar cosas, ¿no? Es que es como visualizar un lugar que conoces muy bien, ¿no? Y sí, vas como guardando ahí tus recuerdos, el palacio mental este, ¿no? Que sale en muchas series. Si yo tuviera un palacio mental sería la grieta del invocador, pero de lejos. Es verdad. Hay otra lo cual técnica. Me preocupa. Otra técnica de estas para recordar que es como hacer canciones, ¿no? Es verdad. Hay gente, o hay, bueno, niños sobre todo, porque te lo enseñan, sí, en esas edades, que aprende cosas cantando. Es verdad. ¿No? Es verdad, aprendes ahí. Las partes del cuerpo, los colores, estas cosas. Bah, la típica canción de las partes del cuerpo que te enseñaban en clase de inglés, en tercero de primaria. Sí, 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 sí. Head, shoulders, knees and toes. Knees and toes, sí. Y decía, knees and toes. Es verdad. Y no se te va nunca, ¿eh? Yo no a mí, se te va, se me ha quedado pegada hasta mis 30 años, ¿eh? Sí. 30 y largo ya. Pero bueno, la grieta del invocador… No hay hacen falta más canciones en la grieta del invocador, Wolk. Más música. Mira que hay mucha, ¿eh? Mira que sí, hay mucha, ¿eh? Sí, hay bastante. Hay muchísimo. Fíjate, ¿eh? O sea, el otro día también lo hablaba con Fernando, la cantidad de gente que entró a jugar al LoL cuando salió el vídeo de Jinx. Con la canción. Bueno, sí. Es que le dieron mucho mimo a Jinx cuando salió. En general, le dan mucho mimo a Jinx en todos los sentidos. El jefe de Riot, evidentemente, es Main Jinx. Está hasta las trancas siempre. Le han hecho una serie. Cuando salió, fue de los pocos personajes que tuvo vídeo en esa época, incluida el primero canción. Diría, ¿no? Sí, yo creo que sí. Canción que ahora ya no se escucha, pero en su época fue muy pegadiza. Hasta el punto de que yo la compararía con las del Mundial también. Sí. Sonó lo mismo o más. Hombre, sí. El vídeo es espectacular y… Ay, 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 peso. Cuidado, peso, ¿eh? Se pueden morir aquí a manos de Tora, que los flashes no van a llegar. W de peso y se marcha. Valkyria para atrás. Y si alguien no la vio, la canción de Jinx, se la busque. Temor, ¿eh? La gente no se acuerda también de que cuando salió Vi, salió con una canción. Pero no tenía vídeo. Yo no me acuerdo ya de eso. No tenía vídeo. No tenía vídeo, es verdad. Es que la clave está en el vídeo. Sí, sí, sí. Yo claro, no jugaba LOL en esa época y vi el vídeo. Es que antiguamente salían los campeones, te cambiaban la pantalla esta de login. ¿Sí? Que antes había que meter la contraseña siempre para entrar al LOL, sí, antiguamente. Ahora le puedes dar a lo de recordar contraseña, pero antes ese Splasher lo cambiaban con el nuevo campeón y ya está. Y ya está. Que hicieran una canción o un vídeo de un campeón era una cosa loca. Claro, ahora estamos ya muy mal acostumbrados. El vídeo de los mundiales, las KDA, sí. Heart Steel, ahora hacen no cosas qué. Raras a veces con algunos campeones, ¿no? Por ejemplo, con Serafín, ¿te acuerdas? Como madre que tuiteaba Serafín o algo así muy raro, ¿no? Tuiteaba Serafín. Era rarete, ¿eh? Sí, sí, era, sí. Era porque encima Serafín estaba un poco triste, ¿eh? Llegaba sí. Un punto que Serafín estaba un poco deprimida, ¿eh? Era bastante sí, raro. Sí, sí, sí. Fue un poco raro, eso sí. Por encima bueno. era como la Serafín KDA. Luego sí. La Serafín real era otra cosa. Es verdad.
Luego llegó Serafín. Ah, no, tiene otro aspecto y está muy feliz en su skin base. Sí, sí, sí. Bueno, malas épocas. Nunca escuché esa canción, dice Heysan. ¿La de Jinx no la has escuchado? Pues búscala ahora mismo. O sea, búscala ahora mismo. O sea, se llama Get Jinx. Sí. O sea, es un temón. Y el vídeo, busca también el vídeo porque, claro, no es la calidad de Arcane. Pero es de la misma. Pero es está muy guapo igual. Es del mismo estudio, o sea, el vídeo es de Fortis también. Y eso, claro, Jinx salió igual ya hace 12 años, igual, ¿eh? Porque me acuerdo que yo estaba en la universidad 12 o 10 años, por lo menos salió Jinx. Hombre, es antes de que yo empezase a jugar y yo empecé en Season 4. Sí, sí. Cuidado con Java, que recibe mucho castigo. Y Jujutsu también se quedan los dos ahí, carries muy, muy tocados. Se van a salvar. No tenemos primera sangre todavía. ¿De cuándo, no, Jinx? De 2013. De 2013, de hace, ¿ves? 11 años, ¿ves? He dicho 12, 10 años, más o menos, ahí, 11. 11 años. Sí, sí. Yo recuerdo esa época. Qué locura, ¿eh? Salió Rengar, Kha'Zix en esa época, el Azir un poquito después, el Lucian salió por esa época también. Justo antes de Jinx. ¿Ves? Yo recuerdo la semana que salió Lucian, no se pudo prácticamente jugar al LoL. Se caía el server todo el rato. Yo no sé qué tuvo el parche de Lucian, pero algo raro pasaba ahí. Algo que ahora mismo es impensable. Yo creo que habría una guerra mundial si no se puede jugar durante una semana entera al LoL. Madre mía, ¿eh? Imagínate, pero ahora se cae 20 minutos y se monta un pollo en Twitter terrible. Antes era muy habitual que durante una tarde entera a lo mejor no se pudiese jugar, ¿eh? Sí, el otro día que hubo problemas, ¿no? Y te sacaba, ¿no? De pantalla de carga. Ya estaba todo muy tenso, sí, sí. ¿Eh? Todo muy tenso. Hace 10 años era muy habitual que una tarde random entera no se pudiera jugar. Y a la mañana, igual a la mañana siguiente tampoco se puede jugar porque el servidor no sé qué. Y ya te digo, el parche de Lucian a mí me traumó porque fue una semana entera sin poder jugar. Igual quería jugar. Y yo quería jugar, joder. Igual quería jugar al LOL. Yo quería probar el Lucian. Vale, la grieta vieja, La grita vieja que ya creo que llevamos más años con la grita nueva. Hombre, que de más. Los años que estuvo la grita vieja. Mucho, o sea que ya. ¿Cuál es la grita vieja? Porque esta, en cuanto a años. Hombre, ya la es otra es más vieja. Sí, esta es más longeva, ¿no? Sí, esta es. Ha durado más. Ha durado más. Sí. Pero es que la grita vieja la cambiaron, creo que fue inicios de Season 5. De hace ya mucho. Yo te diría, sí, sí, sí. Hace sí, ya sí. mucho. Parece otro juego, ¿eh? Pero esta está bien hecha, ¿eh? Como que se conserva muy bien después de tanto. Ha envejecido años. Bien, ¿eh? Sí. Las hierbitas estas del suelo han envejecido muy bien, Walk. Sí, sí. Yo la verdad que sí. No han pasado los años para la grita del invocador. Además siempre era el server europeo. Era EU-West. Sí, el server europeo fallaba. Era muy meme. Fallaba bastante, sí. Era muy meme, ¿no? La típica imagen de los servidores echando fuego, quemándose literal. Los clásicos memes del server siendo una patata. Sí, ha mejorado bastante el tema. Ahora rara es la situación donde no funciona. Efectivamente. La verdad. Celebramos, ¿no? Celebramos. A ver, lo que dicen también en el chat, dice, imagínate. O sea, te hacen adicto y luego te lo arrebatan. Ya, te arrebatan la posibilidad. Así estaba Wolf, totalmente triste. Ojo aquí, ¿eh? Fallen que se va a quedar con los Kevins. Broly que recibe mucho castigo. Zafir que ha tenido que salir con el destello. Zimba que flashea hacia adelante. Han cazado a Tora. Cuidado con Peso que no para de golpear. Y viene el cocodrilo. Viene Selenix para sacar la primera sangre de Dominos para el equipo de Stormbringers. Ahí está, ¿no? Arranca Selenix con la primera kill para su equipo. Con esa primera sangre de Dominos que asegura Renekton. Que ya sabemos que también puede pegar una verdadera barbaridad en la primera escaramuza, ¿no? Que se daba en esta zona superior del mapa. Así que kill para él. Lo cual a Manolo, el pobre Manolo, que a veces lo pasa muy mal, ¿eh? Estoy recordando, ¿no? Me estoy poniendo un poco nostálgico. Cosas de esa época, ¿no? Porque cuando salió Lucian también fue algo como especial. Porque, claro, sí. Tenía lore con Thresh. Es cierto, es cierto. Tuvo mucho lore muchos años después con Senna. Claro. Que en esa época ya como que salió en el vídeo de Thresh, ¿no? Y de Lucian y tal, pero no fue un personaje hasta de muchos años después. La es que Senna. Se mencionaba como en el lore de Lucian sí. que Lucian no buscaba a Thresh porque había atrapado porque había el alma de su mujer. Claro. Pero el nombre diría que de la mujer de Lucian no se supo hasta más adelante. Puede ser. ¿Y cuántas cosas sabremos ahora? O sea, o habremos oído que todavía no son campeones bueno, que acabarán siéndolo, ¿no? O sea, en realidad hasta que no salió Arcane, que Jinx y Vi eran hermanas, no se sabía si era canon. Ya. Y lo de que Jinx y Vi, o sea, perdón, Jinx y Vi, lo de que Vi y Kaylin estaban un poquito, eran muy amigas. Muy amigas, sí. También se intuía, pero no se sabía. Es verdad. Se sigue intuyendo. No se sabe todavía. Pero se sigue. Bueno, yo creo que la temporada 2 algo sabremos más. Bueno, algo sí. De ese tema, no lo sé, no lo sé. Algo se sabrá, porque si no, haré manifestación. A finales de año, ¿no? Sobre noviembre, que se supone que se estrena la segunda temporada de Arcane. Tengo muchas ganas de verlo. Y la gran pregunta es, Wolk, ¿de qué harías tú
Arcane 3, o sea, no, no va a ser Arcane 3, sí. Va a ser como de otra cosa, pero... Yo lo tengo claro. ¿De qué? De Shurima. De Shurima, ¿eh? Sí, porque son, es como una región muy... ¿no? Azir mola mucho, pero no sabemos nada de Azir. Es un emperador, sí, pero, joder, ¿de qué? O sea, es verdad, dice Peter Pan de Molde. Me gusta mucho Peter Pan de Molde. Dice claro, que Lucian cuando se moría decía Sena. Claro, es verdad. Ah, es verdad. Es verdad, decía Sena. Es verdad, es verdad, es verdad. Es cierto, ¿eh? Esto da, es cierto, es cierto, es cierto. Arcane 2 se estrena a priori en noviembre de este año. Efectivamente. Después de Worlds creo que será, ¿no? Sí. Yo creo que la final de Worlds habrá quizá algún... Mundiales y Arcane 2. Algún anuncio por ahí, sí. Qué hype tengo, ¿eh? Ya, la verdad que la serie de Shurima yo... Mira, yo disfruté mucho. Ahí aprovechando que la partida está un poquito más tranquilita, tal. Oye, todo eso que estamos diciendo son creencias de nosotros. No tenemos información ninguna, ¿eh? Wolg y yo somos casters. Somos el último mono de la cadena alimenticia de lo que se sabe y de los secretos de League of Legends. Sí. No estamos en el Discord de los masones. No sabemos nada. No, no. No sabemos nada. Nosotros hacemos conjeturas. Pero yo, por ejemplo, disfruté mucho el juego del Ruined King. Sobre todo por coleccionar notitas de lore. Sí. Coleccionar notitas de lore, yo eso me lo gocé muchísimo. Ya, es que esos juegos sí que te ayudaban un poco más, ¿no? A conocer la historia de los personajes, los y campeones. Y sobre todo, ahí a Thresh lo conocías mucho. Sí, ahora mucho de Thresh, de Illaoi y Gangplank también, sí. ¿No? Esa historia ahí de amor, iba a decir. Tiene buen gusto, ¿eh? Para las mujeres Gangplank, ¿eh? Illaoi, ¿eh? Le ¿qué gustaba, señora? Le gustaba, sí. ¿Qué señora? Pero no acabaron muy bien, ¿no? A ver, no. Es que Gangplank no es buena persona. Ya. Pero Illaoi tuvo bien resucitarlo. Sí. Cuando se murió. Es verdad, es verdad. Hubo un evento en el juego, de hecho, ¿no? También eso hace muchos años. Gangplank hubo una semana entera donde no se pudo jugar porque lo mataron, literalmente. Lo mataron. Sí, sí. Y luego, pues, Illaoi apareció y lo resucitó y se volvió a poder jugar. Exactamente. Algo que me hizo mucha gracia, claro, yo esto no lo sabía, nos lo contaron hace poco, que en China no pudieron deshabilitar del todo a Gangplank. Sí. Entonces solo podías jugar el Gangplank fantasma. Sí, solo con esa skin. Solo podías jugar con esa skin de Gangplank. Solo podías jugar el Gangplank fantasma. Era como, no se podía deshabilitar en esa región. Pero podías jugar el Gangplank fantasma. Hoy la ulti esta también ha sido un poco fantasma. Un poco fantasma, sí. No ha dado absolutamente a nadie. Quieren cazar a Java. Flash 6 y 8. El no creo que va a ser muy, muy bueno. Ojo, porque llega peso y lo acaba one-shoteando. Bully, que parece ser el siguiente objetivo. Ay, Dios santo de mi vida. Asesinato doble para... el abuelo Java, que se va a quedar un golpe, sobrevive Falke, que suma la doble kill aquí. Arriba, ¿qué está pasando? Selenex se va a acabar muriéndole en uno contra uno. ¡Qué desastre! No sé cómo hemos llegado aquí, pero Manolo ha sacado la solo kill. Manolo acaba de decirle a Selenex al oído, vete de mi línea, deja de proxy farmearme. Le ha salido tremendamente caro. En un abrir y cerrar de ojos, este hombre que se ha metido en un lío tremendo, sí. Porque ha perdido la fight alrededor del dragón y ha perdido el uno contra uno en la parte de arriba. Dos kills para Corki, son una salvajada. La semana pasada estábamos riéndonos, bueno, riéndonos, un poco preguntándonos por qué Corki no terminaba de encajar y por qué le costaba tanto sacar victorias en Superliga. Uh-huh. Pero ya parece que ya va tirando, ¿eh, Corki? Sí. Poquito a poquito. Cada vez lo estamos viendo más en medio. Al principio se jugaba mucho más de carry, cada vez más en medio. Ha vuelto a su línea madre. Sí. A mí no te creas que me termina de convencer. Yo no me siento... En cuanto a winrate están bastante pocho, ¿eh? Sí, es verdad que parece que va ganando más, pero un poco pocho, de momento, al menos en Superliga. Oye, nos pregunta Heisan, ¿habéis visto el nuevo minijuego? Mini, a ver, quiero decir, mini. Sí. A mí esto no me parece mini, ¿eh? Ahora lo explicamos, ¿eh? Porque se pueden pegar aquí, ¿no? Se van a repartir los Kevins, esos 6-5 para Sombrinkos, uno para Falke. Es un nuevo modo de juego donde yo vas a tener que echar muchas horas, ¿eh? Heisan, ya te lo digo. O sea, yo creo que da para... Para completarlo tienes que echar bastantes horas. O sea, eso es un juego entero, ¿eh? Sí, es el típico juego este que intentas pasártelo. Evidentemente, tu campeón es tan pocho que no puedes. Entonces, haces un run, te matan, mejoras un poquito el campeón, lo vuelves a intentar, te vuelven a matar, mejoras un poquito el campeón, hasta que al final te lo acabas pasando. Sí, sí. ¿Es rollo Hades en ese sentido? Que sí, un poco roguelike. Sí, un poco roguelike, que vas mejorando el personaje y... Bueno, te van saliendo como mejoras random, sí. Y te tienes que intentar, bueno, encontrar, ¿no? La build absurda y rota que según, hace que mate a todos y que tú te muevas. Ahí pero está. Sí. Pues nada, con muchas ganas, la verdad, de meterle ratito. Yo también, tengo muchas ganas. Al no, es que me niego a llamarlo minijuego. Es que para mí es un no juego, es mini. No, es que podrían haber sacado solo ese juego aparte y sería un nuevo juego. Tal cual.
O sea, quiere decir, un minijuego es por lo que hay en el buscador de Google cuando no tienes conexión a internet. Era muy de nuestra época de niños pequeños, era muy de entrar en minijuegos.com, en clase de informática y viciar ahí. Sí, y luego te preguntabas por qué no iban bien los ordenadores de clase de informática. No, de verdad. Sí, sí. Sinceramente. O sea, yo que compartía ordenador con mis hermanos, minijuegos.com me decía, como te vean esa página web, sí, te corto la mano. El minijuego todavía no ha salido, ¿eh? Saldrá en el siguiente parche, si no me equivoco, así que... Sale con Aurora, ¿no? Creo que sí. Sale con Aurora, en el 14-14. Creo que sí. Lo han anunciado hoy, hace un par de horas. Lo tenéis en la cuenta de Twitter del LOL, ¿eh? Exactamente. Pues alguien lo quiere echar... Compartid luego, ¿eh? No sé, vuestras builds más, más rotas, básicamente, para que os las copiemos. Oye, están aquí enzarzándose, salta hacia adelante Sapphire, buscando la lanza. Pero esta Nidalee necesita kills de Wulk, como el comer, porque básicamente es el único daño mágico. Como no pegue la Nidalee, va a tener un problema Falke. Es un campeón de early game que se tiene que poner por delante y si no lo consigue, luego va a sufrir mucho. No, vamos a ver si lo hace. De momento, bueno, pues está más o menos igualado, ¿no? Ahí con la Sejuani, pero sí que siento que jugar Sejuani y aportar valor en una teamfight con Sejuani es mucho más fácil con la Nidalee. Por eso tiene que ir... muy, muy fedeada. De momento, el único que va fedeado en cuanto a kills, al menos, es Pecho, ¿no? Que ha sacado esa doble kill. Así que vamos a ver si puede tirar del carro. Bueno, y Manolo, que ha sacado la kill en 1-1. Cuidado con Manolo, sí. Cuidado con Manolo. Manolo, un poco el del combo, ¿no? Con Corridor. Un poco, sí. Cierto que ha sacado la kill, está un poquito por detrás en el marcador de oro, pero es que también el Redstone ha sacado muchas placas, ¿eh? Sí. Y da bastante miedo, buscando ya el segundo objeto Selene, que yo creo que puede ser también importante, sobre todo en las primeras peleas del partido. La lanza que no impacta, ojo con Boli, Flash, lo tenía muy claro, qué bonito y qué bien el engage que han hecho aquí entre Subor y Jungla. Zimba que está cazado, Zimba que se va a morir, Jujutsu que suma el asesinato y el teleport, muy, muy tardío y completamente, diría, innecesario. Ya, la verdad que el teleport ha sido rarete, ¿eh? Sí, porque es que claro, aquí Manolo ahora tiene vía libre, esta torre. Pues yo creo que cae, ¿no? Yo creo que cae. Porque. Bueno, no tiene muchos Kevins al menos, ¿no? Falke para tranquilidad de Stormbringers. Pero con el Demoler, yo creo que esto va a acabar cayendo. Y encima es. ¡Ah! Se le ha llevado Selenix por nada. Se la ha llevado. La primera torre. Mira, al menos el teleport ha servido para algo, ¿no? Así que ahí está. Reparto de torres en el oro global de Stormbringers, el que tiene la ventaja de unos 1.200 aproximadamente. O sea, que todavía está muy, muy abierto, ¿no? Preguntan en el parche que cuándo es, creo que en 2 semanas, me parece. Diría. Que no lo sé exacto. Pero si es el 14-14, diría que sí, son 2 semanas. Exactamente. En un par de semanas debería estar. Tenéis un par de semanas para pensar en el modo de juego, en Aurora, si queréis jugarla, si no queréis jugarla. Y encarar, ¿no? Ese 14-14, que en realidad yo no sé si llegaremos a ver a Aurora en Superliga Walk. Yo creo porque que... si el 14-12 entra el miércoles, tardaremos un par de semanas en el 14-13 y pues otro en par en 14-14, ¿no? Pero en playoffs creo que si no se ha podido... Claro, en playoffs creo que sí que se puede. Estoy haciendo cábalas, ojalá, ahora mismo no lo sé. Pero a mí me gustaría tener a Aurora. Porque yo estoy harta de que salgan muñecos y que no se vean en competitivo hasta 6 meses más tarde. Ya, pero eso pasa muchas veces. Yo también. Pero que sí, cuidado aquí, que el heraldo golpeaba en la calle central. Manolo, que recibe muchísimo castigo, pero aguanta el Ornn. No hay quien tumbe a el top laner del Falke, que de momento sobrevive. Se ha quedado algo más tocado Fallen. Ha tenido que incluso flashear, ¿no? Uh-huh. Y de momento que no ha caído nadie. No ha caído nadie, pero se están buscando todavía los dos equipos. Tiene en cuenta que ha salido el dragón anclazo por parte de Nautilus, que a lo mejor lo acaba pagando con su vida llamada del destino por parte de Jujutsu, que tira de la correa de su support, Boli, que acaba cayendo, se había quedado tremendamente tocado. Era un milagro que no se muriese. Ahí está, 1-1, de momento en la pelea, los dos supports que han caído, ¿no? Y el dragón que parece ser el objetivo siguiente, pero es que está muy tocado todo el mundo prácticamente. Vamos a ver, porque tiene también ventaja numérica Falke en cuanto a jugadores. Fallen que está colado, no lo han visto, te diría, así que vamos a ver si puede sorprender, pero Falke que se da la vuelta hacia la oleada de medio y parece que van a pusear primero y luego quizá ya se pueden plantear lo del dragón o ni siquiera eso, parece que lo van a ceder. Parece que lo van a ceder, se van a repartir, bueno, no se van a repartir nada, el primer dragón casi infernal se ha liado a Stormbringers, esta dragona tecnoquímica que también va a ser, perdón, los dos primeros dragones, el primero había sido de nube para Falke, dragón infernal para Stormbringers y ahora sí, la dragona tecnoquímica que acaba siendo para Stormbringers. Había un reflejo aquí que me tapaba el símbolo del dragón de nube y sí. Yo,
Estoy confusa ahora mismo. Pero ahí está. Dos dragones para Stormbringers, uno para Falke. Bueno, les queda un rato, ¿no?, para ese camino al alma. Y encima es un alma tecnoquímica. Yo no creo que tampoco se vayan a demanar mucho los sesos, ¿no? No creo. No se van a calentar la cabeza. Preguntaron en el chat, Helios, que ¿dónde está Davis? Está en Ecorp. Ha jugado antes, el partido ya de ha antes. Ganado. Y ha sido MVP, de hecho. Sí, la he. Sí. Así que se ha jugado un buen Diego. Sí, la verdad que lo ha hecho muy bien en el día de hoy. Y aquí, bueno, pues un poco lo establecido, yo creo, ¿no? Stormbringers por delante, siendo el gran favorito para el partido. Vamos a ver quién se lo acaba llevando, porque de momento yo creo que sí que es cierta la ventaja, pero está muy, muy abierto. ¡Cuidado con Saphir! Ultimate de Fallen y Saphir que va a flashear la esquiva. Se marcha para atrás, pero se ha llevado un susto. Se ha llevado un susto esa Nidalee, se queda sin el destello. Una Nidalee que lo sigo diciendo, necesita matar Walk. Necesita matar. Esta pantera necesita un poco de carne, Walk. Necesita sangre fresca. Sí, sí, sí. De momento no lo ha conseguido. Ha participado en dos asesinatos, pero ninguno. Se lo ha quedado el propio Saphir, así que vamos a ver si puede conseguirlo ahora. Empuja la oleada. Los chicos de Falke en la calle central. Ultimate por parte de Manuel Gaptora, que tiene que flashear. Y ojo, porque la torreta va a caer. Ahí está. Es el Falke el que ha tirado la torre de la calle central. Boli que flashea, cuidando con peso. Tiene que flashear también. Encima que lanza el anclazo al muro directamente para salir. Y no vamos a tener otro asesinato, ¿no?, en el partido. Antes hemos tenido muchísima acción aquí. Mucho más comedidos, ¿no?, en cuanto a kills. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y eso que… Uy, va, ahí va, entra Boli, buscando desatascar la partida. Tirando de definitiva por parte de Rell y rebozándose debajo de la torre. Sabe que tiene a Jujutsu para sacarle del apuro. No ha caído nadie. Bueno, Stormbringers que lo buscaba. Me esperaba, sinceramente, una partida mucho más sangrienta, teniendo en cuenta eso, que estamos con un partido, sí, de parte alta contra parte media-baja de la tabla. Y lo están buscando, estamos viendo muchos intentos de, pero no muere nadie, ¿no?, en esas peleas. Así que vamos a ver cómo continúa esto. Los objetivos neutrales, evidentemente, sí que yo creo que deberíamos tener más asesinatos, pero es que todavía quedan casi 3 minutos para el siguiente dragón, así que deberíamos entrar en unos minutos simplemente, bueno, de farmear, de intentar ganar prioridades y de intentar transicionar esa ventaja que te da la prioridad en cuanto a controlar la visión de los objetivos neutrales, sobre todo el dragón que aparece ya, porque el Nashor es cierto que está vivo, pero quizás muy precipitado, ¿no?, para los dos equipos buscarlo ahora. Absolutamente. Yo creo que ninguno de los dos equipos va a querer meterse en el follón que es el Baron Nashor. Igual, te voy a hacer una cosa, cuántos más minutos pasen, yo creo que peor para Falke, ¿eh? O sea, hablábamos de que es una combo que te pedía movida, ¿no? Al principio, Nidalee, el Corki Varus, ¿no?, también de letalidad. O sea, cuantos más minutos pasen, más fuerte se va a poner Stormbringers, sobre todo a través del Huey. Sí, el Huey tiene un escalado absolutamente loco. Y creo que las teamfights… La Sejuani va a ser más fácil de ejecutar y probablemente tenga más valor que Saphir, que no ha conseguido, ¿no?, fedearse en exceso con esta Nidalee. Está en un ítem y medio cuando vemos a la Sejuani, que también está en un ítem y medio. Una Sejuani que ha rusheado Warmog de primer ítem. Cuidado con Thorax, que esquiva bien el anclazo. Ay, 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 Fallen, que ha tirado la R completamente al suelo. Se salva Thorax, se defiende con la ultimate. Viene Selene también con el teleport. Zimba completamente solo. Zimba que se acaba muriendo. Thorax que no tiene destello. Se protege bien con el escudo, porque la cabra de Manolo Gap llevaba muy malas intenciones y Manolo Noa, que quiere tirar con todo para adelante. Efectivamente, pero Manolo se ha quedado congelado con la E de Sejuani. También es muy tanque este Orc. Sí, se sí está notando que le cuesta mucho a Stormbringers lidiar con la vanguardia, ¿no?, de Falke, igual que le está costando a Falke hacerlo propio, ¿eh?, con la vanguardia del equipo de Stormbringers. Caza sobre Zimba, que fallaba el ancla y se comía el muro. Y luego no podía terminar de escapar. A pesar de todo, fíjate que en situación de 4 contra 5, en realidad Stormbringers no está lo suficientemente fuerte como para intentar hacer el Barón Nashor. Ya, la verdad que no. Es que yo creo que ahora mismo buscar el Nashor tiene más riesgos, ¿no?, sí, que ventajas, la verdad. Mucho lo están riesgo intentando empezar ahora, justamente, me parece. Sí. Está peso en la parte de arriba, separado de su equipo, pero tiene el teleport. Y creo que es que ni siquiera se están dando cuenta los de Falke, ¿eh? No. No se lo están ni oliendo. Ahora no. Sí, pero quizá es demasiado tarde. Muy tarde, yo te diría. Bastante tarde, como mínimo. De hecho, yo no sé si van a llegar, a pesar de que el Barón Nashor no está quedando a una velocidad pasmosa. Arranca las landas Jujutsu y asegura el objetivo neutral. Se quiere pelear el equipo de Falke. Ahí está, ojo con Jujutsu, ¿eh?, que ha sacado un asesinato, pero va a tener que flashear fuera. Fallen también se marcha por la mínima. El equipo de Stormbringers con una kill y con el Nashor a pedir de boca la jugada para ellos ahora mismo, ¿eh? Totalmente, totalmente. Ha estado a punto de morir Fallen, pero worth, sí, 100%, sinceramente. Kill, Barón Nashor y pinta muy bien la partida, para Stormbringers, que ya veremos qué es lo que puede sacar, ¿no? Aquí es que
A ver, tengo que decir que la vida del support de Engage es muy dura. Yo esto lo voy a defender siempre. Pero es muy llamativo que todas las que se Stormbringer sean Nautilus. Es verdad. Es que Zimba... ¡Qué vida más dura, tío! Sí. Se ha muerto 5 veces. Es que Nautilus es muy bueno entrando, pero no puede salir, ¿no? Y si la cosa te va mal, la teamfight no es favorable, muy probablemente te mueras, como está siendo el caso. Totalmente. Bueno, es una vida bastante complicada. Nautilus, de todas formas, que ya tiene ahí la Warmo, pero... Mucha vida, pero te la bajan de forma bastante sencilla. Vamos a ver si consiguen asediar esta torre de tier 1 en la calle central, porque para Falke ha sido muy duro el no darse cuenta antes de las intenciones, ¿no? de Stormbringers. Todavía hay partido, a pesar de que la ventaja sea para Stormbringers en cuanto a oro, en cuanto al Nashor, yo creo que todavía está abierto y le va a quedar otra oportunidad más a Falke. Veremos si es esta. De momento Wally amenazaba con entrar con el flanco. No parece que vaya a ser así. Stormbringers que... Se va a llevar la torreta de la calle central, que ha aguantado 25 minutos en pie. Yo creo que ya ha hecho su trabajo, ¿no? Deja descansar a la torre. Sí, será recordada la torre de medio, la de tier 1. Pero me sorprende, ¿no? Lo mucho que está aguantando aquí Falke y lo mucho que le está costando a Stormbringers lidiar con las torres. Es verdad que a lo mejor te tienes que exponer mucho, ¿no? Para castigarlas. Y exponerte mucho significa que a lo mejor Pecho te curte la cara con la metralleta. Sí. Eso, al final ha sido mucho. Se ha llevado el azul, digo, pero madre mía de mi vida. No está encontrando la forma, Stormbringers, ¿eh? Y no te queda tampoco mucho de Baron Nashor, con lo cual más te vale ordeñar esta vaga en este momento. Vamos a ver si lo consiguen. De momento parece que quieren rotar hacia la parte... De arriba, aquí vemos que justamente llega la oleada bufada por el Nashor y van a tocar la torreta, Noah, que yo creo que debería caer, ¿eh? Es muy difícil defender estas torres exteriores, ahí está, va a ser más oro para ellos. Y quizá marcharse para base a comprar ahora. Pero todavía aguanta la de tier 2 de medio, todavía aguanta la de tier 2 del carril inferior, realmente es un powerplay de Nashor muy, muy escueto, ¿eh? Es muy tímido. O sea, realmente con esto no es lo que te esperas, ¿no? A lo mejor estar un minuto 26, que la partida de antes estaba terminando este minuto, ¿no? Sí, sí. Aproximadamente. Y a Stormbringers le está costando muchísimo lidiar contra un Falke que está apretando los dientes y de qué forma. Está siendo la partida quizá más igualada, más larga de toda la jornada. Así que, bueno, Falke aguantando, ¿no? Contra uno de los grandes favoritos como es Stormbringers, que también tiene la ventaja en el día de hoy. Ojo con esos 3 ítems ya en Jujutsu. Yo creo que Kalista ahora sí va a ser muy importante. Es la siguiente pelea, si puede golpear. No tiene el destello por muy, muy poquito. Y creo que puede ser clave. Limpiar de nada. Sí, el limpiar lo va a recuperar para la siguiente pelea. Y yo creo que el flash también, si no se pegan antes de los objetivos neutrales. La cuestión, bueno, sí. Sí, el flash yo creo que le llega para el siguiente neutral. Baron Nashor que aparece en 2 y medio, en 2.20 aproximadamente la siguiente dragona tecnoquímica. Y Kalista... También te digo, que tengan cuidado con ella, que lo dices tú, va a 3 objetos. Es una Kalista además de DTS, la Kalista full early que estábamos más acostumbrados a ver en los meses anteriores, pero esta Kalista que pega una barbaridad, ¿no? Que pone avanzando la partida. Sí. Y sobre todo, que no se nos olvide también, Torak va 0-0-5, pero da shutdown, Los nabos... Sí. Tiene muchos nabos que repartir. Va muy, muy farmeado, la verdad que pega ya bastante con el Huey. Pero no deberían pelear antes del destello de Jujutsu, Insisto, le queda muy, muy poquito. Bueno, pues van a pelear. Jujutsu no tiene flash, lo levanta por reserves, lo vuelven a levantar. ¡Te lo estaba diciendo, Noah! ¡No hay que pegarse! ¡Le quedaba nada para recuperar el flash! ¡Comete el error aquí, Stormbringers! Se va a morir Fallen también, ha caído Saphir. Pero es un 2-1 a favor de Falke, que sigue recortando oro. No puede ser, tío, de verdad, lo de la pufa. Yo es que no creo de verdad en las pufas. Si es que es obvio. No creo de verdad en las pufas, nada, tío, para el flash. Si te expones, van a iniciar. No les queda otra, Falke. Sí, sí, no, desde luego. Y esa vez, Zimba no ha muerto. Claro, ahí con la ulti de Nautilus todo ha ido bastante bien. Sapphire acaba muriendo, pero es un 2-1, con lo cual favorable a Falke, que defiende además su estructura en la zona inferior del mapa. 6-6 en el marcador de muertes, pero hay casi 4.000 de oro de ventaja en favor de Stormbringers, que parece que no, pero eso es tremendamente, tremendamente importante. Pecho, si se mete a rango de pegar, va a descuartizar a quien sea, Sí. Descuartizar. Sí, sí. O sea, lleva una fedeada monumental. Está prácticamente en 3 objetos. Cuidado con el Corki. Cuidado con el Corki, de verdad. Yo entiendo que es una buena entrañable, pero no nos damos cuenta de lo muchísimo que pega cuando entra melee. Y ya hemos visto lo que sufren los carries inmóviles, ¿no? De Stormbringers. Primero te levanta Nautilus, después llega la cabra de Orr, y para cuando quieres tocar el suelo te has muerto, ¿no? El Varus, la...
la Nidalí, sobre todo también el Corki que hablabas, Noah, yo creo que te guansotean si eres la Calista o el Juey. O sea, que tienen que andar con mucho, mucho cuidado y el flash tiene mucho valor. Ahora sí lo va a tener Jujutsu para la siguiente pelea, así que vamos a ver, porque debería ser favorable a Stormbringers. Debería ser favorable para Stormbringers, pero uy, que estamos en su petita segunda y aquí todo puede suceder. Peixe ha completado el tercer objeto, recuerdos de Lord Dominic para él. Es cierto que Java también está antes objetos, pero es un Varus de letalidad que a lo mejor cae un poquito más en desgracia en el late game. Noca por parte de Lord. Ahí está, yo he dicho, ahora sí ha tenido que flashear y recogía además a Boli para ponerlo a salvo. Herramienta de nuevo que quema el tirador de Stormbringers, pero que si no, yo creo que se hubiese acabado muriendo. Está Selenex colado, ojo con esto, porque no sé si lo saben. ¿No lo saben? Que no lo está pingando nadie. Selenex que quiere iniciar, ojo, porque está completamente solo, tiene que venir sus compañeros y ahí lo van a hacer. Entra Boli, Zimba que se queda en mala posición, Zimba que explota. Otra más para Jujutsu, que ha pegado lo que ha querido y un poquito más. ¿Se van a marchar hacia el Nashor? Parece que sí. La salvada. Jujutsu está siempre muy atento cada vez que juega Kalista. O sea, el timing de tirar la R y salvar a su support siempre es muy bueno. Aquí yo creo que se ha confiado Falke y pensaban que podrían sacar el asesinato sobre Boli, pero precisamente Kalista que le salvaba la vida. Tenemos teleport a la zona del Barón Nashor. Esta vez Falke que sale de las intenciones de Storming es un poquito antes, pero el Barón Nashor está más o menos a la mitad. No tengo claro que lo puedan seguir haciendo. Ojo con Boli, el flanqueo ha sido muy bueno. Quieren cazar a Java. Cuidado con Java que se queda sola, pero ese peso pega una barbaridad. Se ha quedado Jujutsu una. Otra para Saphir, que está recibiendo ahora mucho castigo a manos de Torak. Ojo, porque tenemos kill por kill, Noah, una para cada equipo. Sí. Y amenazaba a Stormbringer con darse la vuelta y volver al Nashor, pero se han quedado aquí para hacer la trampa, ¿eh? Se han quedado aquí, pero muchísimo cuidado porque Java no tiene destello, no tiene limpiar tampoco, se queda totalmente expuesto. Peixe es verdad que tiene la Valkyria, la utiliza de hecho hacia el lado del mapa de Stormbringers, que tiene que cancelar el Barón Nashor. Está reincorporándose también el support de Falke a la calle central y parece que se van a dar la mano. No, va a volver Stormbringers al Barón Nashor. Es que todo el control de la visión sigue siendo de ellos. Sí. O sea, tiene que festequear absolutamente todo Falke. Y no pueden ahora mismo. Y encima, el pobre lo va a volver a pagar con la vida. Yo creo que Falke no puede venir para la zona. Lo reconoce aquí Stormbringers. Se intenta preparar la trampa y como no caen, vuelven al Nashor. Cuidado con esto, porque no está Manolo y no tiene teleport para venir rápidamente aquí a la zona del Barón Nashor. Vamos a ver si se lo pueden quedar. Stormbringers tomándoselo despacito, pero con calma, ¿eh? Aquí no quieren tomar riesgos en el Barón Nashor. Se van a marchar para base Noah. Hay que seguir esperando para ver quién se queda el gusano morado. Hay que seguir esperando, efectivamente. Los bailes alrededor del Nashor siempre son complicados. Ayer tuvimos una partida, yo no sé si fue el Rebels contra Z ahora mismo, no lo recuerdo. Pero los equipos estuvieron dando vueltas alrededor de el cuadrante este del mapa del Nashor como 15 minutos sin exagerar, ¿eh? Que es creo como, que fue... me quiero hacer el Nashor, no puedo, ahora vas tú, ahora voy yo, ahora vas tú, ahora voy yo. Fue el partido que hicimos tú y yo, el segundo, me parece, ¿no? ¿Fue el segundo? Sí. Y ahora dirás, ¿cuál fue el segundo partido? Pues espérate, que busque en mi cabeza. Ojo con la cabra, levantan aquí a Fallen por los aires, aparece Selenex también por la espalda. Cuidado, las cadenas de corrupción de Java son perfectas. Tora que saca uno, Jujutsu que saca otro. Y ahora sí, Stormbringers va a ganar claramente la pelea y el Nashor debería ser ahora sí una opción para ellos. No sacan ni una kill, Falke, a pesar de que Java lanzaba unas buenas cadenas de corrupción y caen tres miembros del equipo de los halcones. Con lo cual, sí, el Barón Nashor debería ser una opción. Fue el segundo partido, el de Lua. Lua Giants, ¿no? Lua, sí. Sí. Fue el que hicimos tú y yo. Cuidado con esto, Java, que te pilla la policía. Java, que te acaba de pillar la policía. Soto. Tiene filo de la noche, pero esto te para una habilidad. Tiene, ¡uy, la piña! Tiene, yo creo, la sentencia de muerte en la cabeza. Se salva, no. Tora, que lo remata. QW. Y saca el asesinato. Tora, que está volando en esta partida. Es ahora sí, Barón Nashor para Stormbringer, Noah. Son casi 9.000 de oro de diferencia. Una auténtica locura. Y yo creo que con esto debería poder cerrar, Stormbringers. Con esto debería poder cerrar Stormbringers, efectivamente, con este segundo Barón Nashor. El primero, con el primero han abierto apenas, ¿no? El tier 2 de la zona superior. Pero ahora la partida, que tiene un cariz totalmente diferente. Estamos rondando ya los 9.000 de oro de ventaja para los Heraldos de la Tormenta. 7-2 en el marcador de muertes, con una Kalista que va absolutamente descontrolada. Y que se ha tomado su batido de proteínas. Jackson proteico para Kalista. Sí, sí, ahí está. Para intentar, ¿no? Aguantar un poquito más. El daño lo tiene, lo vemos en cada pelea. Pega mucho Jujutsu, lo que quiere es quizá aguantar un poquito más. Porque también hemos visto, ¿no? En alguna pelea donde si te cazan, te guansotean. Y no se lo puede permitir esto. Stormbringers, aunque Torak ya se ha convertido en un problemón y ahora viene con el Juey. Tal y como está, fíjate, con el Mihai en 20 cargas, nivel 17, Torak ahora mismo en la pelea es el rey. Torak es el rey, sobre todo porque
hay demasiados frentes abiertos, tienes que preocuparte de que Kalista pega una barbaridad y Tora, que está muchísimo más lejos, haciendo todo ese, ese daño de artillería con el Huey. Va a caer la torre de Tier 2 en la parte de abajo. Está vista para sentencia. Está a que Selenex la mire mal durante 2 segundos para que caiga. Y no tiene forma realmente ahora mismo la combo de Falke para llegarles. Son ellos los que están bajo asedio, con lo cual el Varus va a estar actuando de forma defensiva. Ni a Lee le va a costar mucho no dar esas lanzas. Era una combo que tenía una fecha de caducidad en la partida. Y creo que ha llegado, ¿eh? Creo que ha llegado, ¿no?, a esa fecha de caducidad. Vamos a verlo porque… Este yogur ya huele raro, ¿eh? Sí, puede que le quede una jugada más a este partido. La diferencia en cuanto a oro es abismal. Y de momento parece que se agrupan los chicos de Stormbringers en esta parte inferior del mapa. Dejan a Selenex solo en la mid lane, como es habitual, para que meta presión ahí. Tiene además el teleport y no está tan lejos, ¿eh? Puede rotar incluso andando en el caso de que quieran pelear aquí sus compañeros. Viene ahora la oleada, la trata de limpiar como puede el conjunto de Falke. Desde lejos, ahí está con las flechas de Varus. Peso haciendo de lo suyo también. Y la torreta que poco a poco sigue recibiendo castigo, sigue recibiendo desgaste. Pero yo creo que si inician en bot, ahora deberían ganar. Hay dos jugadores en medio, Noah. Efectivamente, deberían ganar a Selenex, que le acaban de forzar el destello, pero tampoco les cuece mucho, ¿no?, al top laner de Stormbringers. Cae la torre en la parte de abajo, llama el dios de la forja sobre 4 objetivos. Se ha quedado Torak a punto de caramelo y Fallen más de lo mismo. Se acaba muriendo Fallen, de hecho, ¿eh? Ojo con esto porque no estaba Selenex en la pelea. Aún así, mira el engage de Molly. ¡Qué barbaridad! Jujutsu pegando gratis y Torak también. Ahí. Los van a barrer ahora sí. Torak, que está haciendo lo que quiere. Es una doble para Selenex. Se va a morir todo el equipo de Falke. Y hasta aquí la partida. 35 minutos ha durado Falke, pero no van a poder sumar la cuarta. Los Minions lo van a matar, no. Se salvan Manolo por la mínima. Pero es igual, es la octava de Stormbringer Noah esta temporada, que quiere seguir de cerca, ¿eh?, a Beni Vidivici. Exactamente, siguen muy cerca de Beni Vidivici. Veremos lo que pasa con los de Miniduke y compañía. Miniduke, que estaba viendo el partido, lo he visto por él, lo he visto por el chat. No sé yo qué tal les sentará. Que ahora mismo Stormbringer se coloque tan solo a una victoria de diferencia con respecto a ellos. Le ha costado, ¿eh?, a Stormbringer esta partida el early game. Y parece que se les ha atascado, por suerte, ¿no? Contaban Walk con el desatascador, Boli. El desatascador, con buenas iniciaciones una vez más de Boli en el día de hoy. Le tenemos por aquí, si no me equivoco, para la entrevista. A ver si le podemos ver. Ahora sí, ¿qué tal, Boli? Enhorabuena por la entrevista. Perdón, por la entrevista no. Enhorabuena por la victoria. Ya no sé ni lo que digo, Boli, después de… Y por la entrevista también, coño. Claro que sí, claro que sí. ¿Qué tal, cómo ves lo que llevas de temporada ahora? Porque ya no queda mucho, estáis ahí arriba en la clasificación. Lo que pasa es que yo miro y hay alguien más por encima, Beni Vidivici, que de momento no ha perdido ningún partido. No sé si les ves como claros favoritos o sois vosotros los que vais a frenarles. A ver, yo creo que la sensación que me da es que la liga es un poco liga de tres, al menos que Core mejore. Yo creo que es una liga de el equipo de Miniduke, nosotros y Tani. Entonces, bueno, son los equipos que más respeto me dan. Entonces, por ahí vamos. Yo creo que sí, vamos a enfrentarles. Me gusta porque es el equipo de Miniduke. Sí. Bueno, el equipo de Miniduke, a ver, es que va a sonar un poco feo. Bueno, el equipo de Miniduke rayito, los demás los conozco medio que. Conozco al support y ya está. Nosotros de Unido. Yo te iba a preguntar precisamente, de Unido. Nosotros te iba a preguntar, Boli, por precisamente la cuarta plaza de los playoffs. Estoy de acuerdo contigo, ¿no? Que parece que hay como mínimo 2 escalones entre el primero, segundo y tercero, y luego entre vosotros y el resto. Esa cuarta plaza, ¿tú qué nombre crees que tiene? A ver, yo debería tener iCorp, si no me chinaría, la verdad. Debería tener iCorp, deberían de ser ellos. A priori, creo que son los que mejor van a jugar también en playoffs, así que yo espero que estén allí. Siempre está bien jugar contra gente de arriba. ¿Cómo van a quedar cada uno en la tabla? No, te iba a decir que de los de arriba, Tani y Beni Vidivici, ¿a quién le tienes un poquito más de respeto? ¿A quién no te quieres enfrentar hasta que llegue la final, Boli? Es que juegan los dos bastante similares, la verdad. Creo que juegan muy similar, especialmente porque siempre en support y en jungla siempre tienen dos campeones de ir para adelante y los demás siempre intentan tener como hipercarries y tal. Entonces, me recuerda mucho al Giants este antiguo de Antonio con tanque y después hipercarry con Attila, la verdad. Entonces, bueno, sin más, la verdad, con los dos me gustaría enfrentarme. Yo creo que esto es algo que ya no solo el Giants este, que yo también lo tengo mucho en el recuerdo, sino que me da la sensación de que en RL, en segundas divisiones, esto siempre acaba volviendo. Es como… sí, es bastante safe de jugar, la verdad. La partitura de siempre. Sí,
pillas dos o tres ítems y después te juntas en medio. Intentas tener como mucho la side pusheada para que no te puedan comer por ahí y ya está. Y después te pones a pegarte como un mono. Tampoco hay mucho más. Bueno, te iba a preguntar, Boli, también, un poco por ahora los partidos que quedan de la segunda vuelta. Vosotros tenéis que jugar con Heracles, que ha sorprendido un poco en el día de hoy. Os queda también Tani, os queda Oxygen y os queda el último día, además, Beni Bidivici, sobre todo contra Tani, ¿no? y contra Beni Bidivici. ¿Cómo estáis trabajando de cara a los a priori, que serán los partidos más complicados, a priori? Hombre, pues hemos estado trabajando para el partido de hoy, así que evidentemente contra más vaya acercándose la fecha, pues nos iremos preparando, pero bien, sin ningún tipo de problema, yo creo. Yo creo que van a ser buenos partidos, incluso mejor en que la ida, la verdad. Que no fueron... o sea, justo el de Tani fue bastante malo, la verdad. Vamos a ver, Bolívar, mejor jugada de Omen contigo, si te parece, y así nos vas contando poco cómo la estabas viendo tú, cuál era la comunicación del equipo en este punto, en la jugada de medio. Donde... Aquí la Nidalee pensé que se le había caído tú la partida. Digo, ¿por qué ha ido tan para adelante? He entrado. Sí, sí. Bueno, no, o sea, es una forma de hablar, ¿no? Pero mira cómo estaba caminando. Simplemente han troleado. O sea, estaban caminando demasiado, no tenía información ni del Renekton y yo he podido entrar como he querido, así que es muy complicado perder en una fight así, la verdad. Oye, también me da la sensación de que estábamos hablando de que la partida parecía que se os había atascado un poco, ¿no? En el early y en el mid, hasta que luego sí que habéis podido encontrar esas peleas. ¿Qué os ha pasado, ¿no? Porque se ha alargado, ha sido la partida más larga, al menos del día de hoy. Sí, creo que la mayor parte de la partida hemos tenido el control sobre ella, pero de una forma u otra no hemos terminado de terminar como la play. Nunca hemos engagueado cuando deberíamos de, o nunca hemos jugado con el control cuando deberíamos de. Entonces, como que ha faltado un poquito, ¿no? El echarse para adelante. Entonces, bueno. Ha sido un poco raro, la verdad, para mí también. Pero mejoraremos. Oye, Boli, lo que es raro también es que los MVPs no se los lleven ni Jujutsu ni Selenex en tu equipo. ¿Quién se la ha llevado? No me he fijado. Pues te lo has llevado tú, así que enhorabuena. Hombre, pues no sé si esta partida va a llevármela yo, pero bueno. Bueno, pues la gente dice que sí, ¿eh? No, o sea, he jugado decente, pero sin más. Vale, no apuntamos robada. No apuntamos. Es que le han robado en otros días, ¿eh? Sí. En algunas partidas sí, pero bueno. Boli, es que tampoco se ve lo que se habla dentro de la partida, entonces es un poco injusto. Boli, di la verdad. Los llevas de la manita, ¿verdad? No, esta partida, por ejemplo, no. Esta partida no. Esta partida no. Esta partida he dejado a los chavales jugar. Pero normalmente sí. Ah, normalmente los llevas de la manita. Eres como. Venga, yo y Yuyu somos los que hablamos más. Un poquito así. Bueno, pues nada, sí, oye, ahí está. Sabiendo. Enhorabuena por ese MVP, por la victoria y me alegro muchas mucho de haberte tenido por aquí. Toda la suerte del mundo para lo que queda de temporada para vosotros. A ver cuándo primero. Muchas gracias. ¿Eh? Ojalá se trabajara para ello. Para arriba. Ojalá. Chaito, chicos. Chao, un abrazo. Bueno, pues aquí tenemos a Boli, feliz con la victoria del día de hoy, porque recortan, ¿no? Un poquito de diferencias con el primero. Sí. Lo que pasa es que Beni Bidivici tiene que jugar todavía en el día de hoy y lo hará contra Tani. Uno de los dos va a perder, ¿no? Sí, sí. Bueno, para nadie decir, ¿no? Pues si juegan uno contra otro, uno de los dos va a perder. Walk, es que no puede ser esto. No todo el mundo puede estar a la altura, igual que a la altura de las expectativas busca gente en Norauto. Walk, y es que buscan mecánicos a la altura. Mecánicos de verdad. De verdad. No de mentiras. No como este que tenemos aquí, que bueno, no sé ni dónde lo han sacado. ¿No? Tápalo. No sé dónde lo han sacado, pero no tiene mucha pinta de mecánico. Las manos demasiado limpias las tiene, yo creo, para ser mecánico. Si vosotros sí que sois mecánicos de verdad, tenéis conocimiento y experiencia, pues quizá, ¿no? Podéis trabajar con Norauto porque están buscando trabajadores, están buscando mecánicos. Así que podéis entrar ahí en el enlace que están poniendo en el chat y mandar vuestro currículum. Efectivamente. Ser jugador de Heimerdinger, aunque uses llave inglesa, no significa ser mecánico. Ser jugador de Orianna, aunque tires tuerquitas, no significa ser mecánico. No, tampoco. Tienes que tener un título. Un poquito más, ahí está. Un poquito más es lo que queda para ver el resto de la jornada y queda el plato fuerte, yo creo, ¿no? Ese Beni Bidivici contra Tani, primero contra tercero ahora. Así que lo vamos a ver después de la pausa. Hasta ahora. On the block in the morning outside. You don't like when my young come tear out your city, then stop coming outside. Yeah, we causing hell for no reason. Yeah, I'm a young king like Steven. Yeah, third string quarterback used to be on the bench. Now I'm starting on y'all Willie Beeman. Yeah, bust down hoodie on me V-Long. Gave her up, I'm on the. Matter of fact, V-Long. I want tigers all over my chest. Yeah, I'm talking Kenzo. I'm with the best.